casa. Ahí agarró. ¿Qué me dice Rodri? Yo la voy a pasar, mi se me dice que le pase la diapo, pues yo se la paso. Nada más dile, Josué, pasa otra o adelante. Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos. Nosotros somos el grupo de investigación de la Universidad del Valle de Puebla. Les venimos a traer esta conferencia llamada Robot Controlado por Robot. El equipo está integrado por su servidora, la maestra Mónica Pérez Castañeda, el maestro Eduardo Berra Villaseñor y el maestro José Rodrigo Cuautle Parodi. Bien, ¿podemos avanzar, por favor? Dentro de esta ponencia vamos a platicarles un poquito de cómo fuimos desarrollando este proyecto. Les vamos a platicar también de la interfaz de voz para controlar a este robot y también les vamos a platicar y hacer una demostración de la planificación de movimientos. Adelante, por favor. Bien, ¿cómo surge la idea de este robot? Básicamente, la intención de este robot es poder hacer una robótica educativa. ¿A qué se refiere esto? Sabemos muchos que cuando estamos estudiando en la universidad necesitamos forzosamente practicar. Necesitamos practicar, ya sea que estemos estudiando mecatrónica o estemos estudiando sistemas, necesitamos tener algún dispositivo que nos sirva a practicar. Y uno de esos dispositivos que nos sirven es precisamente los robots. Los robots o este tipo de robots nos ayudan a entender cuestiones como modelos cinemáticos, modelos dinámicos, cuestiones de sistemas, cuestiones de diseño, que muy difícilmente, si no lo llegamos a hacer, logramos entender. Alguna vez escuchaba yo en una ponencia precisamente de Campus Party de hace dos años, que si ustedes sienten que tienen alguna deficiencia en algún tema, construyan un robot. Construyendo un robot se aprende muchísimo de muchas cosas. Y es lo que nosotros estamos intentando hacer a partir de la robótica, a partir de la creación de estos robots, acercar a nuestros alumnos a conocimientos como programación, como física, como matemáticas, pero ya viéndolos aplicados a la vida real. La siguiente, por favor. Bien, les voy a platicar la historia de cómo se nos ocurrió este robot. Cuando ustedes lo ven ahí, uno pensaría que es un desarrollo de un día a otro. Sin embargo, este proyecto, sin mentirles, lo venimos pensando desde hace 2 años. Cuando a alguno de mis compañeros se les ocurrió realizar un robot que pudiera imitar las características de una persona. La verdad es que imitar las características de una persona es complicadísimo. Ya que lo empiezas a tratar de hacer, es una tarea bastante difícil. ¿Por qué se les ocurrió? Porque fueron a ver a esta robot Hanako. No sé si alguna vez la han visto o han escuchado hablar de ella. ¿La han visto? Hanako es impresionante, es un robot que sirve para hacer prácticas odontológicas. Entonces, haz de cuenta que te ponen ponen a Hanako en el sillón y de repente Hanako te empieza a ver, abre la boca y dentro de Hanako puedes realizar prácticas de tipo dental. La cuestión que queríamos hacer en ese entonces es desarrollar un prototipo que se pareciera a Hanako, que pudiera hacer las mismas funciones, pero que fuera de bajo costo. Hanako en ese entonces estaba en un costo increíblemente alto, de hecho me imagino sigue estando bastante caro. Entonces, empezando a investigar, pasamos por todo lo que ven ahí en la diapositiva. Pusimos a un señor que teníamos en la universidad que no tenía cabello. Entonces, lo que hicimos fue ponerle yeso en toda la cara para sacar el molde de su cara. Le pusimos, después el molde lo hicimos con resinas y luego le aplicamos látex para que pudiéramos tener un modelo similar a una persona. Bueno, el pobre estuvo 2 horas aquí con el yeso y dos popotitos para poder respirar. De hecho, eso todavía lo tenemos en la universidad. Pero, investigando un poquito más, nos encontramos aquí a este señor, al señor Inmu. No sé si alguien de ustedes ya lo conocía.
ya lo había visto antes. Nadie lo había visto antes, jamás. InMove es un robot open source que diseñó una persona en Francia, se llama Gaël Levin. Esta persona en Francia diseña toda esa estructura y la regala, o sea, te regala los STLs, y te regala ciertos pedazos de código, te regala alguna forma de tarjetas para controlar los motores, ¿sale? Pero está libre, está gratuito. A partir de eso, a nosotros se nos ocurre utilizar a este robot para que nos sirviera como ejemplo para poder aplicarlo en la robótica didáctica que les explicaba hace un ratito. Con este robot lo que pretendemos hacer es acercar a muchachos como ustedes, a muchachos que estudian mecatrónica, sistemas, industrial, automotriz, a cuestiones como programación, como física, como matemáticas, ¿sale? Y bien, bueno, si se fijan en esta parte, el robot, la verdad, lo estuvimos construyendo con impresoras 3D, estuvimos utilizando PLA, estuvimos utilizando ABS, nos llevó aproximadamente un mes de 24 horas continuas, obviamente con algunos errores, con algunas trabas en la misma impresora, y aproximadamente 14 kilos de material. Adelante, por favor. Bien, ahora, una vez que ya tenemos al robot, pues hay que hacerle algo, ¿no? Porque al final, como les comentaba, el robot es un cascarón y a ese cascarón le podemos meter programación, le podemos meter diseño, le podemos meter modelos, matemáticas, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cuestiones con las que estamos trabajando ahorita, como un agregado a lo que hizo este señor que regala el software, pues son las piernas, ¿sale? Estas piernas también son la parte del muslo para abajo, son piernas también de open source, ustedes las pueden encontrar en la red. Sin embargo, del muslo para arriba ya es una especie de diseño propio. Es una versión 1.0, todavía necesita mucho desarrollo. Sin embargo, bueno, ya la traemos, ya la tenemos impresa. La cuestión aquí es enseñar a los alumnos de los primeros semestres cuestiones como programación básica de motores, por ejemplo, como cuestiones de diseño, por ejemplo. Son cuestiones que, como les mencionaba antes, muy difícilmente las podríamos lograr si no las hacemos, ¿sale? En ese momento, lo único que tenemos como avance de esta parte es una pequeña rutina de movimiento que se las voy a mostrar ahorita. ¿La puedes conectar? Si se fijan, empieza a moverse, empieza a tratar de simular el movimiento de una persona. No sé si se logra observar. Esperemos el año entrante, si tenemos la oportunidad de venir, poder enseñarles ya las dos piernas completas, ya con el robot ensamblado y ya con un movimiento o con una planificación de movimiento mucho mejor estructurada. Ahora, también otra cosa que podríamos hacer es controlarla por voz. Esa cuestión de control de voz ya la tenemos aplicada en este robot, ¿sale? Sin embargo, bueno, eso me gustaría mejor que lo platique mi compañero Eduardo. José. Bueno. Perdón, en un momento voy a pasar a ese lado. Por ahí, Mónica. Bien, yo lo que trabajo en la universidad es parte de lo que es sistemas. Yo soy del área de sistemas, soy desarrollador, soy maestro en desarrollo de software. Y nosotros estamos tratando de hacer interfaces naturales, es decir, que las máquinas ya no necesiten un dispositivo para entendernos, sino que simple y sencillamente compararme frente de ella y que yo le diga las instrucciones, esta las haga, o que al hacer cierto movimiento yo, como hacemos con el Kinect, me pueda entender qué es lo que le estoy pidiendo a la máquina. ¿Qué es lo que estamos...? Regreso, por favor, la anterior. ¿Qué es lo...? No, la anterior. Por ahí, Josué, de favor. De favor, Josué. Perdón. ¿Qué es lo que estamos tratando de manejar?
Estamos tratando de implementar una nueva metodología para enseñar a los alumnos. ¿De qué manera? Haciendo prototipos. Ustedes saben que una cosa es saber la teoría, pero en realidad cuando ya estás enfrente del objeto, el cacharro, los fierros, como ustedes le quieran llamar, resulta que esa teoría no se aplica al 100%. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Tú tienes una idea, la diseñas y entonces la imprimes. Y lo que vamos a tratar de enseñar con esto es que realmente la parte teórica se puede aplicar acá, pero debes de tener el bagaje para poder agarrar e implementarlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué fue lo que decidimos hacer? Comenzamos con algo bien sencillo, una impresora china. Eso fue lo primero que se nos ocurrió. Realmente juntamos la cantidad, 6.500 pesos en su buen tiempo, y empezamos a hacer pruebas de impresión 3D para poder llevar esta metodología a cabo. Adelante, por favor. Bueno, ¿de qué se trata entonces esta metodología? Era llevarlo a cabo, empezar con la interfaz natural. ¿Alguno de ustedes ha tratado de hacer que su computadora encienda, apague, abra su programa cuando ustedes le ordenan? ¿Hablando? Microsoft ya tiene por ahí un speech recognition y muchos tenemos a Siri en el teléfono o a Cortana, ¿sí? También los hay asistentes Jarvis para lo que serían teléfonos Android. Para todos aquellos que tenemos teléfonos Android, hagan una prueba. La pregunta es, ¿cómo programamos eso? ¿Sí? ¿Cuántos en sus clases reciben una clase en C que sepa detectar el lenguaje? Muy sencillo, viendo videos de YouTube, ¿no? Esa es una primera aproximación a qué es lo que se puede hacer. Una segunda aproximación es básicamente que ustedes empiecen a investigar códigos en Internet. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Yo quiero detectar la voz, quiero que el robot sepa qué hacer, pues entonces tengo que buscar lo que está en medio. Todas las herramientas que me permitan hacer eso. Ahora, esto es una parte nada más, el reconocimiento de voz. Tienen Kinect. Para todos aquellos que tengan consola Xbox, sean programadores o sean makers, les sugiero que agarren ese Kinect y vean qué otra cosa pueden hacer aparte de estar jugando con él. ¿Sale? Siempre traten de desbaratar lo que ya les presentó una compañía y meterlo en otro lado. Y les aseguro que funciona, o sea, lo pueden echar a andar en otra situación. ¿Podemos avanzar? Bien. Ahí les va el tip, la receta para hacer que cualquier cosa nos entienda, la cafetera, el refrigerador, la estufa, la lavadora. Paso número uno, ¿en qué sistema operativo van a programar? No me abucheen si les digo que yo trabajé en Microsoft, porque a final de cuentas fue el que me permitió hacer las cosas más rápido. Me gustaría haberlo hecho en Linux, es muy bonito Linux, pero realmente me iba a llevar 3 o 4 veces más en lo que yo buscaba, mis SDKs, etc. Tenía yo que venir, presentárselos y enseñarles que realmente funciona. Microsoft me ayudó mucho en ese sentido. Número dos, por vida suya, por más que en la escuela les enseñen 3, 4, 5, 6 lenguajes, apréndanse uno bien. Si se aprenden uno bien, les juro que van a poder trabajar en cualquier lenguaje de programación, sea Android, sea Java, uno solo, y automáticamente te switcheas entre cada uno de ellos. A mí me gusta mucho el C#, me permite trabajar con interfaces gráficas, me permite hacerlo compatible con Linux, porque puedo trabajar con Mono, que es muy parecido al C# de Microsoft. Posteriormente, viene en qué IDE voy a desarrollar. Igual, Visual Studio, lo más sencillo, lo más rápido para poder sacarlo. Pueden hacerlo en Eclipse, también es una muy buena aproximación de esto y les va a permitir un ambiente gráfico muy, muy enriquecido. Bien, una vez que yo ya había logrado que la computadora entendiera, porque es la computadora la que entiende, me dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? Ya le digo hola, me dice hola, le digo cuenta un chiste y me va a contar un chiste, porque eso es lo que ahorita yo voy a demostrar. Pero se me ocurrió, por ahí, en algunas clases de maestría que me tocan dar, me toca la parte de XML, ¿sale? Resulta que hay muchas empresas de cine, empresas de noticias, que suben algo que se llama RSS. ¿Qué cosa es un RSS? Un pequeño abstract de sus noticias del periódico del día. Bien, yo quiero que el robot me dé las noticias, que le diga dame las noticias minuto a minuto, dame las noticias del estado, noticias del cine, y entonces el robot hablara y me dijera. Y sí lo logré, pude hacerlo. Espero que ahorita tenga yo acceso a internet para que me dé las noticias del día de hoy. Entonces lo único que tuve que hacer fue agarrar la RRS, combinarlo, bajar el archivo
y entonces pasarlo para que él me hablara. Mucho ojo, lo que ahorita voy a presentar, ¿sí? Es una voz de mujer. No puedo instalar una voz de hombre, así que no se burlen de mi chico robot, por favor. ¿Sí? Después ya le pondré una voz de macho para Jalisco, pero ahorita de momentos vamos a tratarlo con cariño. Sale, es la voz que viene de por sí con Microsoft. Posteriormente vino la parte de hacerlo hablar y en la parte de atrás, ahorita no le puedo dar la vuelta porque ya están haciendo pruebas con él, yo tengo tres Arduinos. Vuelvo a lo mismo, muchos me critican y me dicen, ¿por qué Arduino y no programas en ensamblador? Porque básicamente es tratar de agarrar un martillo y querer hacer la Estatua de la Libertad cuando yo ya tengo algo que lo saca con una cámara. O sea, ¿para qué quiero duplicarla en piedra si me puedo llevar la foto digital? Entonces, a todos aquellos que critiquen a los que utilizamos Arduinos es por rapidez, ¿sale? No por entendimiento, que es otra cuestión por ahí. Sale, después de eso vino el movimiento de los servos, que fue básicamente calcular cuánto tenía que mover la quijada del robot, ¿sale? Y una vez que yo ya tuve todo esto, entonces yo puedo decir que mi robot habla, ¿de acuerdo? Y si lo hace, ahorita voy a hacer una pequeña demostración, voy a conectarlo, espero que se pueda escuchar, lo tengo conectado a las bocinas, él tiene su propia bocina, de hecho nos quedó un poco mono, porque yo lo conecto al USB de mi máquina y me detecta que es un dispositivo de sonido por el cual yo puedo mandar la voz, ¿de acuerdo? Bien, denme unos minutos, voy a preparar la parte donde él va a hablar y ahorita vemos cómo queda. ¿Le puedes dar a la siguiente tantito, Mónica? Bien, me quedo acá, que es la siguiente presentación, pero ahorita les voy a enseñar cómo habla, ¿de acuerdo? Permítanme. Bueno, ok. Bien, les voy a ir mostrando cuál es la programación para todos los que quieran tomar fotografía para ver cómo se hizo y intenten hacerlo y les salga perfecto. No es copyright, está libre, así que pueden tomarle todo lo que ustedes quieran. Primer paso que nosotros tenemos que hacer, en el lenguaje que nosotros estamos manejando, hay que hacer una pequeña referencia a esto que tenemos por acá. Sí, tenemos por aquí lo que sería el speech. Esto de aquí me permite hacer que la máquina hable. Investiguen sobre él y van a ver que es muy sencillo de manejar. Segunda parte, yo necesito la comunicación con el Arduino y para que nosotros tengamos una comunicación con el Arduino, tenemos que abrir un puerto serie, que es el que tenemos por este lado. Ahí se puede ver el puerto serie. Lo voy a marcar con el mouse para que ustedes lo puedan checar. Es esto que tenemos acá, dice puerto serie. Tenemos el puerto COM5 abierto. Mucho cuidado porque el Arduino brinca de acuerdo conforme se conecta. Así que voy a checar que mi Arduino se encuentre en esa posición. Ahí va. Voy a abrir mi administrador de dispositivos, que me indique dónde está el Arduino y lo voy a proceder a abrir. Ahí está mi COM5, ustedes lo pueden observar hasta abajo. Ese es mi Arduino. Eso quiere decir que sí debe de funcionar. Bueno, hay un detalle. Cuando yo quise que hablara, yo tenía que detectar los niveles de sonido. ¿Qué fue lo que pasó? Se me ocurrió que si hay ciertos reproductores de MP3 que me dan el wave de la onda de cómo estoy hablando, de ahí podía jalar las señales y entonces hacer que él hablara. Lo voy a colocar. Ya está en ejecución mi programa, ahorita lo vamos a observar. Ahí está, sí. Voy a bajarlo un poco más para que se vea y lo voy a poner a hablar. Déjenme checar si es de que me abre la boca primero y después paso al control por voz. Ahí va, espero que no esté muy alto el sonido, vamos a ver. Se plantea la idea de desarrollar y utilizar... ¿No está hablando? Sistema de visión. Ok, permítanme un momento. Déjenme ver aquí por acá dónde está.
Déjenme checar, se supone que... De hecho, no se escuchó mi audio, no sé si por ahí me pudieran checar en conferencia, ¿por qué no se escuchó mi audio de la compu? Voy a probar sonido para que se tapen los oídos. Escucho muy bajito, no sé si le puedan subir a la entrada de la computadora. No mueve la boca. Sigue sin moverla. Voy de nuevo. ¿Ya está? Ok, vamos a hacerlo hablar. Esto es una pequeña parte de una tesis de uno de mis muchachos. Entonces, allá va. Se plantea la idea de desarrollar y utilizar un sistema de visión artificial con seguimiento de trayectorias, que pueda reconocer un objeto además de poder imitar algunos movimientos del cuerpo humano en un entorno real, llevándolo a la aplicación en un robot tipo animatrónico, Animatronic, el cual se desarrollará en las instalaciones de la universidad. Los robots de esta categoría han sido construidos con rasgos parecidos al de... Bien, lo detengo un momento. Esa fue una pequeña prueba solamente del habla. Lo dice muy despacio. ¿Por qué lo puse muy despacio? Porque quería que vieran cómo abría la boca. ¿Sí? Ahora, lo voy a hacer un poco más fluido, pero ahora le voy a dar órdenes. Es decir, él me tiene que escuchar. Y dentro de esas órdenes, pues básicamente es que él me puede entender lo que yo quiero dar, ¿sí? Y que me responda con cierta lógica. Para eso tuve que hacer otro programa, son dos. Entonces, uno me detecta la voz, que es este que voy a poner acá. Ahí está. Y vamos por el segundo caso, que es este sistema que está acá. Permítanme, este lo tengo que calibrar igual. Hola. Hola. Permítanme, tengo que calibrar mi micrófono. Déjenme checar mis dispositivos de entrada, que es la grabación. Voy a checar mis niveles de audio con el micrófono de entrada. Ok, vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿me escuchas? Bueno, bueno. Ya lo tengo, voy a hacer una pequeña prueba con los dos micrófonos, perdón que tenga yo que sostener dos, él me entiende así. Entonces, me lo quito tantito para que ustedes vean. Le voy a dar la primera orden, se calibra y entonces le voy a dar otras más. Va. ¿Qué tal? Soy un modelo humanoide, versión 1.0 creado para el entendimiento de la robótica educativa universitaria e ingenieril. Futuramente seré usado para crear modelos de robótica de servicio. Cuéntame un chiste. De acuerdo, ¿qué tal este? Mamá, ¿qué haces enfrente de la computadora con los ojos cerrados? Nada, hijo, es que Windows me dijo que cierre las pestañas. ¿Quién te creó? Mi diseñador fue Gael Langevin. Pero mis constructores son los investigadores de VP aquí presentes y un par de jóvenes innovadores quien refinaron mi construcción. Uno de ellos está aquí presente, gracias, Josué. Hazte a un lado. Mis disculpas. Regresa. Bien. Mis disculpas. ¿Qué fecha es? Miércoles 29 junio de 2016. ¿De qué mes? Junio. ¿De qué año? 2016. ¿Qué procesador tienes? Sí, es un asistente creado por Microsoft para sus dispositivos móviles. ¿Quién es Cortana? ¿Conoces a Cortana?
si es un asistente creado por Microsoft para sus dispositivos móviles. ¿Cómo estás, Simo? Bien, señor, un poco nervioso, sabe, es mi primera presentación en público. Ok, adiós. Saliendo. Bien, si se pueden dar cuenta, esa es la gramática que yo tengo demostrada ahí. Ustedes disculparán, realmente es un poquito problemático tratar de mostrar más gramáticas. Tratar de hacerlo de esa manera con base de datos sería lo más eficiente para que cualquier cosa yo se la pudiera pedir. Otra cosa que no le pedí fue que me diera las noticias porque no tengo conexión a internet. Y lo más seguro que él me iba a decir, no tengo conexión a internet. Pero les aseguro que él me devuelve las noticias del día con el Axtrap de RRS. Esta es mi participación y yo les sugiero, jóvenes, por vida suya, me topo con muchos muchachos que tienen potencial, pero no saben cómo agarrar pedazos de todo lo que hay en la red y crear algo así, ¿de acuerdo? Tengan esa curiosidad, tengan esa inquietud y van a ver cómo todo lo que viene adelante se les hace mucho más fácil. Les agradezco, esta es mi participación, los dejo con mi compañero. Vamos a una parte muy, muy, muy buena. Ya vimos que puede hablar, ahora vamos a ver que él puede ver y puede pensar. ¿De qué se trata? Vamos a tratar de colocar al robot, a un robot acá, y sin que el robot devuelva datos a él, lo va a llevar a una meta con obstáculos. Pero bueno, ese tema lo dejo con mi compañero Rodrigo, que es el experto en visión artificial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de la prueba, les voy a platicar un poco en qué consiste esto. De verdad espero que salga la prueba, hemos tenido un poco de problemas, tenemos miles de señales y tenemos una señal que se nos está metiendo. Y para complicar, el ángulo que tenemos con las lámparas no es el más adecuado para nuestra prueba, pero bueno, vamos a ver qué tal va. Bueno, comentaban mis compañeros que lo que hacemos es que nuestros estudiantes aprendan y estamos acercando este modelo con ellos. La segunda prueba es planificación de movimientos. Tal vez varios de ustedes sepan a qué se refiere esta área. Es que parta de una posición inicial y llegue a una meta. Cualquier robot, para que sea útil, la primera condición es que se debe de poder mover. Si no se mueve un robot, por más inteligente que sea, pues va a estar ahí estático. Sería un softbot, pero no un robot físico. Entonces, lo demás bajo nivel es que se mueva nuestro robot. Pero a veces, nosotros como humanos, y gracias a Dios tenemos nuestros sentidos, no nos damos cuenta cómo caminamos, cómo vemos, cómo percibimos. Pero cuando comprendemos cuál es la limitación de un robot, vemos la complicación que esto lleva. La idea de este proyecto no es que haga una planificación perfecta, sino que las personas que nos estamos introduciendo en la robótica, en la planificación de caminos, tengamos una conciencia de lo que esto significa. Bueno, en esta ocasión traemos este enfoque. Un robot controlado por otro robot. Nuestro robot controlado es un sencillo robot Lego con una configuración diferencial, es decir, son dos llantitas, la izquierda y la derecha, que es uno de los robots más sencillos para poder controlar. El robot controlador, pues obviamente es el InMove, y vamos a tratar de hacer lo siguiente. Les comentaba yo, la idea está en que InMove, a través de nuestro control, lo vaya llevando a través de una serie de obstáculos y llegue a la meta. Los ambientes podrían ser dinámicos o estáticos. Dinámicos son cuando los obstáculos se están moviendo, es bastante más complicado. En esta ocasión solamente tenemos un enfoque estático. Ponemos los obstáculos, se hace la planificación y se echa a andar la ejecución del camino planificado. El modelo de control que traemos es ese de acá. Lo primero que hacemos es tomar un modelo del ambiente. Como segundo paso, se realiza la planificación. Eso se hace una sola vez al principio. Y luego entramos en un ciclo de control en lazo cerrado, donde tenemos un comando de control, según la planificación que se hizo. Ese comando va a hacer que nuestro robot tenga una interacción con el ambiente, se mueva. Y nuevamente tenemos que tomar un sensado del entorno. A través de visión artificial, nuestro robot tiene una sola camarita. Se puede mejorar eso, ahorita solamente ve con el ojo izquierdo. Una vez que ve con el ojo izquierdo, toma una decisión
y manda otro comando de control hasta que supuestamente llegue a la meta. Por favor. Bien, en la parte izquierda es la oficina donde hemos estado haciendo pruebas. Ahí a un ladito, junto de la flecha amarilla, hacemos filtros digitales para resaltar los bordes, de tal forma que tengamos un espacio de trabajo detectado para el robot. Ese es el primer paso, el modelado del ambiente. Lo que tenemos a la derecha es un método de planificación de caminos. Hay varios métodos. Uno de ellos es probabilístico, basado en mapas carreteros, PRM en inglés. Y lo que se hace, lo que ustedes ven en la figura de la izquierda, lo que está en verde son los obstáculos y se crea un grafo de forma aleatoria. Los nodos del grafo pueden caer en el espacio libre o en el espacio ocupado y entonces los unimos a través de sus aristas. Y hacemos un algoritmo de búsqueda, asterisco, Dijkstra, el algoritmo que a ustedes les venga bien. Y por supuesto buscamos la ruta más corta. Y entonces vamos buscando un camino factible, porque puede ser que los nodos caigan en obstáculos y pues no nos sirven esos nodos, los tenemos que ir quitando. O puede ser que los nodos están bien, pero alguna arista que lleva de un nodo libre a otro libre pase por un obstáculo y se tienen que ir quitando. Entonces se tiene que construir el grafo y hay una interacción hasta que se encuentre esta ruta. No siempre hay éxito, sobre todo cuando tenemos pasajes estrechos, el método falla. Necesitaríamos tener un algoritmo que concentre varios puntos en esa parte o algún otro enfoque para lidiar con los pasajes estrechos. Nuestro algoritmo es bastante sencillo, no es tan sofisticado. Bien, otro problema, ya que lo tenemos, nuestro enfoque que traemos hoy solamente ve estos dos colores, solamente ve el rojo y el verde, no ve al robot. Se puede, pero es bastante más complejo. Ahorita solamente para él el robot son dos bolitas de colores. Y entonces, para que el robot pueda pasar por los obstáculos, deberíamos de tomar en cuenta su dimensión. El enfoque que se hace ahorita es que las bolitas se hacen crecer, se ensanchan los obstáculos para que entonces le dé un chance al robot y el robot se convierte en un solo punto que pasa por el grafo. Bueno, ahí no nos ayuda mucho la diapositiva, con un poco de imaginación, ahí se ve nuestro ambiente, ahí tiene un par de obstáculos negritos, de estos de madera, y bueno, ahí ha calculado la ruta. Lo que seguiría ahora es la ejecución. Para la ejecución, por favor, la siguiente. Para la ejecución, lo que hacemos es que aquí le estamos mandando unos comandos, es un control todo o nada, no hay nada de P y D, es izquierda, derecha, al frente, atrás, o no hay movimiento, y tenemos una programación básica en Lego, y lo estamos conectando a través de radiofrecuencia. Y el enfoque para que vaya de un punto a otro es, al detectar dos bolitas para el robot, a través de métodos de imagen, de imágenes digitales, ubicamos las coordenadas de la bolita roja, de la bolita verde y de los nodos que se van calculando a través del método de planificación para saber hacia dónde está orientado y para dónde tengo que ir. Modificamos el ángulo o la distancia según nos convenga, dada la posición del robot. Adelante, Moni, por favor. De tal forma que el robot vaya hacia la meta. Y bueno, les comentaba yo, un problema puede ser esa manchita amarilla que está abajo de la bola roja, es el obstáculo. El robot lo ve así, porque tenemos un ángulo de 45 grados y eso lo va a engañar. Podríamos hacer hecho algo más fácil, se pone la cámara totalmente encima y se le podrían poner al robot un odómetro o algún otro sensor para que el robot tenga también evasión propia. Pero la idea ahorita que les traemos es que él tenga el control de este, él no hace nada, él es un carrito a radiofrecuencia. Por favor. Y bueno, pues nos puede pasar que en realidad llegue a colisionar. O bien puede ser que el robot en la línea, él ya lo esté viendo en la meta, pero está unos centímetros a un lado. Pues vamos a hacer una demostración, esperemos que la luz se deje y la radiofrecuencia. Vamos a ver cómo nos va. Bien, ahí está, muy bien.
necesitamos calibrar al ego. ¿Listo? Tú me dices. Ya. Ahí estamos calibrando las posiciones de radiofrecuencia. Un poco de paciencia, por favor. Ok, vamos a intentarlo nuevamente. Por ahí, no, no vayan a mover el cable. No, ahí está, ahí está. ¿Tú me dices, Josué? ¿Lo puedes poner en el piso, por favor, para probar si se mueve? Vamos a probar los cuatro movimientos básicos. Ahí está, adelante, atrás. Izquierda y derecha, correcto. Ahora, vamos a poner unos obstáculos, no nos queda mucho tiempo. ¿Mande? Ok, o lo ponemos sin obstáculos. Póngalo, por favor. Ok, vamos a ver si encuentra una ruta. Está muy, muy pegada de... No, hay que... Lo tenemos que jalar para acá. En la perspectiva del robot, la bolita roja está colisionando con la lona de atrás. Lo ve como un obstáculo. Un poquito más para acá, Josué, por favor, si eres tan amable. Vamos a ver. En este momento está corriendo el algoritmo de planificación. No lo hemos logrado. Un poquito más para acá, por favor, si eres tan amable. Más para acá, Josué, es por la perspectiva del robot. Gracias. Vamos a ver si ahora sí se deja. Bueno, ahí nos encontró una ruta muy sencilla. La vamos a ejecutar. Esperemos que llegue a su meta. Ok, para él nos dice que ya llegó. Desde el ojo este, para él ya está cerca del entorno. Vamos a hacer una última prueba, le vamos a poner unos obstáculos y vamos a ver si nos permite encontrar la ruta, por favor. Pon una barrera, vamos a ponerle una barrera y que le dé la vuelta. Lalo, nada más que me reconozca el entorno. Sin los obstáculos. Un segundo, por favor. Sí, creo que ahí está. Los obstáculos, por favor. Okay.
Sí, sí, sí. Podemos poner el Lego de este lado, la meta de este lado. Ok. Vamos a calcular una ruta. Ahí nuestro algoritmo está ejecutando la búsqueda de la ruta. Ahí tenemos una ruta, la vamos a ejecutar. Ya. Hay veces que por la perspectiva los llega a rozar, en este caso sí los evadió bien. Y para el robot, el que tiene que llevar es la bolita roja, en su perspectiva hacia la bolita azul. Para él, desde donde lo ve, para él ya llegó, ¿no? Les decía, tenemos ese error. Y pues es básicamente lo que les traemos, muchachos, para que vean un poco la problemática. Ojalá y les haya gustado nuestra plática. Y pues eso es todo. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. A lo mejor lo explicaron y yo no entendí bien, pero ¿cuál sería uno de los propósitos finales del robot? ¿Sabe hacer esto? Ya lo acabamos. Felicidades. Correcto. Bueno, nuestro enfoque inicial, nosotros en la universidad trabajamos algo que se llama robótica educativa. Nuestro problema es acercar la robótica a los chicos. Ustedes saben que la robótica es lo que viene. Y desafortunadamente en México no somos un país puntero. Y lo que tenemos que hacer es despertar esta conciencia para que las generaciones que vengan puedan hacer mejores proyectos. Lo que estamos buscando no es tanto un problema de investigación como tal, puntual, sino nos estamos enfocando a despertar la conciencia. Y traemos varias técnicas de robótica que se hacen interesantes y a la vez son un reto para los chicos para que se vaya desarrollando esta habilidad. Vaya, está muy genial todo lo que están haciendo, pero una de las problemáticas que uno tratando de adentrarse a estos temas se topa es que, por decir, cuando quieres trabajar con este tipo de sistemas como reconocimiento de patrones o algo así para generar algoritmos tan complejos, te generas con licencias extremadamente caras. ¿Ustedes trabajan con algún open source o algo así para hacer este tipo de bosquejos? Hay varias opciones. Mi compañero les va a platicar de algunas. Bien, dentro de lo que hemos manejado source libre, tenemos al OpenCV, que es el mejor para poder detectar la parte de pixelación. Existe uno que se llama Vision Natural Free, que lo que te permite hacer es agarrar cualquier cámara, ¿sí? Mientras CRC metas por una capturadora, ver los pixelajes en la pantalla. Es decir, hay muchísimas opciones free. Lo único que tienes que decidirte si te vas por el free, cómo lo vas a trabajar y buscar, porque es más fácil encontrar lo que es restringido a encontrar lo que es gratuito y que te dé muy buenos resultados. Entonces, yo una sugerencia que les doy definitivamente es el OpenCV. Yo he manejado realidad aumentada con él y no pierde en ningún momento el pixel donde debe de estar esa realidad. Una opción más es ROS, R-O-S, que es una plataforma muy, muy completa. Tiene algunos años para acá, tal vez unos 5 o 6 años. Es un proyecto colaborativo pues a nivel mundial, diría yo. Y ahí están saliendo cada vez más herramientas que puede uno tomar de forma libre. Para la pierna, ¿cuánto peso aguanta y si se podría adaptar para un ser humano? Bueno, la pierna en este momento solamente es una cuestión animatrónica. De hecho, la pierna se nos tronó ahorita que veníamos de viaje. No aguanta mucho peso, parte por el diseño, parte por los motores que tenemos. Para que pudiera aguantarnos a este señor, necesitaríamos tener una estructura mucho más compleja, mucho más fuerte, y necesitaríamos tener otro tipo de motores. En ese momento lo que estamos planteando es que solamente sea ilustrativa para la cuestión de movimiento, de robótica. Si la quisiéramos hacer ya para una cuestión
pues ya de aplicación, sí la tenemos que hacer a lo mejor de otro material, como fibra de carbono o algo así. Y, ¿perdón? Sí, sí, no. O sea, sirve como modelo. Sirve, lo he visto muchas veces utilizado, por ejemplo, para prótesis, lo que preguntabas. Para prótesis sí es bastante funcional, pero para aguantar este peso específicamente, en este momento no. Lo tendríamos que hacer de otro material, pero para prótesis sí sirve. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Anímense, muchachos. Dale. Recuerden que no somos sus docentes. Si gustan, estamos en Puebla y con todo gusto los admitimos para que no tengan miedo. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Dicen que nada más tiene una sola cámara, ¿no? Sí. En el ojo izquierdo. Si se le añade la segunda cámara, también se le añadiría lo que sería la visión en 3D desde las dos perspectivas para que sea otro sistema de detección de las distancias y profundidad. Claro. Una de las tendencias en robótica es la función de sensores, donde podrías tener sistemas de visión, sistemas proximétricos, sistemas, odómetros. Así es. La situación es que, les comentaba yo, como es un enfoque didáctico, estamos tomando lo más sencillo y estamos viendo la problemática que conlleva un solo sensor. No sé si han entrado a YouTube y hay unos videos donde controlan unos drones en una cámara, se ven cosas fantásticas lo que hacen, pero tienen una colección de cámaras a todo alrededor. Y entonces tiene una visión completa, panorámica, con un nivel de procesamiento increíble. Aquí solamente tenemos una cámara, pero efectivamente se le pueden agregar dos cámaras y triangulas. Y entonces necesitas un algoritmo un poco más complejo para comenzar a inferir dónde está. A pesar de tener dos cámaras, a veces tendrías que adivinar, porque no vas a ver lo que esté atrás de un obstáculo. Y entonces le puedes meter modelos probabilísticos, que lo van a hacer un poco más complicado. Yo les agrego que también tenemos Kinect, entonces con eso pensamos medir más la profundidad que con las dos cámaras. Por eso lo tiene al pecho, porque a final de cuentas, y también me permite direccionar al robot hacia dónde le está hablando por el arreglo de sonido que tiene. Entonces sí lo vamos a completar por esa parte. ¿Alguien más? Anímense. ¿Allá? Ok, una pregunta más, una más, una. ¿Quién da uno? ¿Quién da dos? ¿Quién da tres? Ande subasta. Una más, por favor. Una y nos vamos, ¿no? Más. Por parte de la programación, pienso que sí podría llegar a hacer lo que hace, más sin embargo, ¿qué tan complicada es la electrónica? ¿Qué tan complicada? Bueno, La época que les está tocando a ustedes es una época muy, muy padre, porque toda la electrónica de bajo nivel quedó prácticamente en el pasado, en el olvido. Vienen todas las tarjetas, Arduino, Raspberry, etcétera, y entonces te estás concentrando en la aplicación, en el desarrollo. Ya no piensas tanto en el puente H, en el amplificador, en todo lo que viene atrás. Ahora, con que tengas la teoría y entiendas cómo funciona, se compra, se conecta y se echa a andar. Lo que hay que tener es el principio de funcionamiento y los principios de programación, porque todo va híbrido ahora. Ah, y había... Sí. Correcto, bueno, pues les agradecemos mucho. Nosotros venimos de la Universidad del Valle de Puebla y ha sido un placer estar hoy con ustedes. Muchas gracias.